Ya está fuera de peligro, mi amor. Ay, Dios mío, gran poder de Dios, yo que te la encomendé. Qué grande era, Dios te salvó, mi hija. Escuchó, Miguelina, se salvó. Ay, tenía el pecho apretado así como un mal presentimiento, Dios mío. ¿Y por qué no nos llamaste? No, preferí venir personalmente. Estábamos tan angustiadas. Sí, lo que pasa es que la operación tomó más tiempo de lo que se pensaba y en cuanto supo el resultado, pues vine a comunicártelo. ¿Y se dijo algo? No, ella está todavía bajo el efecto de la anestesia. Quiero verla. No, mujer, no, ella va a seguir así un rato todavía. ¿Por qué no te vas a acostar? Debes estar agotada. Miguelina, váyase a dormir. Si la niña se despierta, yo le tengo. Está bien, pero antes voy a pasar a decirle en el oído así bajito que ya su mamá se salvó. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, mi amor. Gracias, ¿por qué? Por haber estado al lado de ella. Todas estas horas, haberme acompañado. Es lo normal. Es mi hija, ¿no? Qué bueno oírte decir eso. Eva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? Dijiste que no había peligro. No. Pero no todo es felicidad, Maruja. Y es mejor que te lo diga antes. No sé, para que no te... Por si acaso. ¿Qué pasa? Maruja. Todavía no sabes cuáles son las consecuencias secundarias. Y puede que haya terribles consecuencias. Bueno, en realidad ella... Mira, Arturo, ¿tú no crees que deberías descansar? No, yo prefiero quedarme, Pedro Antonio. Quiero estar seguro de que todo salga bien. Pedro Antonio, tengo entendido que estuviste en la operación, ¿no? ¿Por qué tan serio? No está lo optimista que yo esperaba. Solo cansado, Ronald. Mira, Arturo, dentro de un momento viene el doctor Izquierdo y la vamos a examinar. Pedro Antonio... Yo quiero saber tu opinión. Por favor, dime, ¿tú tienes algo? Arturo, mira, yo quiero que tú me respondas con sinceridad. Van a quedar secuelas después de la operación. Por favor, dime la verdad. Mira, Arturo, no puedo ni quiero adelantarte nada. Es mejor esperar a que el doctor Izquierdo compruebe los resultados. No. Yo creo que tú sabes perfectamente de lo que se trata. Lo que pasa es que no me lo quieres decir, ¿verdad? Es eso, Antonio. ¿Por qué tarda en despertarse? Los sedantes que le dan para aliviar los dolores la mantienen en un estado de letargo. Y son muy fuertes los dolores.
es que el impacto fue en la cabeza. Y están los traumatismos lógicos de la operación. ¿Y cuánto le va a durar? Ella ha dormido bastante. Ha descansado. Y eso le va a ayudar mucho al momento de despertarse. Ay, Virgen. Ayuda a mi hija. Ayúdala. ¿Tú crees que me permite que ella me la vea en mis brazos como cuando me la dio? Cuando se despierte. Yo estoy seguro que ella se va a sentir muy contenta cuando la vea. Vente, Maruja. Está despertando. Beatriz, mi amor. Beatriz, todo está bien, mi amor. Está fuera de peligro. Mi niña. Mi hija. Aquí está, mi vida, mira. Recuerdo. Aquí está. Te la trajeron para que la vieras, mi amor. Mírala. Gracias, mamá. Ay, André, Estefanía. Mi vida. Tómala, tómala en tus brazos, aquí está. Mira, Miguelina le puso un vestido nuevo. ¿Viste qué lindo es? ¿Por qué no puedo verlos a ustedes? ¿Por qué no veo nada?